Mi siguiente invitado, o mi siguiente invitado aquí en el noticiero de Next Noticias, es el fiscal Julio Villarreal. Fiscal, buenos días. Active el audio, por favor, fiscal. Fiscal Villarreal, buenos días. Rafael Baloyes, el fiscal. Ah, superior. Es Rafael Baloyes. Bueno, fiscal, ¿qué fue lo que ocurrió? Y ya se tiene por lo menos esta teoría del tumbe de drogas, que es lo que provoca este fuego cruzado entre las dos pandilleros, lo ocurrido el jueves en el casco antiguo. Bueno, con relación a ese evento, el Ministerio Público, al tener conocimiento del hecho, de manera inmediata acude al lugar con un número plural de fiscales, más de 15 fiscales y equipo asistente de la DIJ, la DNIP y la Policía Nacional, y recabamos de manera inmediata información privilegiada, videos, que nos daba una orientación en cuanto a la ejecución del evento. Y resaltaba definitivamente que un sicario había ingresado al local y realiza las detonaciones en contra de un grupo de personas que después, posteriormente, fueron identificadas como parte de un grupo criminal que operaba en San Pedro. Entonces, en este evento, el Ministerio Público no ha descansado desde el día del hecho y al día siguiente logra de manera oportuna ubicar el arma de fuego que fue utilizada por el sicario y fue recuperada en un domicilio en el área de San Joaquín. Esto nos orienta a que el grupo criminal que fue afectado en ese hecho recoge el arma de fuego y la lleva hacia San Joaquín entregándosela a otro grupo criminal. Al sacar esta arma de fuego, definitivamente eso elimina y minimiza que esta arma de fuego hubiese sido utilizada para cometer delitos similares de sicariato y también otros delitos graves como robo a mano armada. ¿Estos Galácticos es una nueva pandilla? ¿Es una escisión de alguna otra pandilla? Esta pandilla de los Galácticos está plenamente judicializada por la Fiscalía Antipandilla contra la Seguridad. Tengo entendido que realizaron un auto de llamamiento a juicio en contra de esta pandilla y están en próximo a que se haga la audiencia. Fiscal, ¿tuvo que ver el intento de homicidio de la tarde en el área de Los Ángeles con esto ocurrido en la madrugada? Los elementos que hemos recabado hasta el momento no dan un enlace directo con relación a este hecho. Tenemos en esa investigación plenamente recopilada los elementos de convicción que nos dan una certeza sobre la participación de los sujetos que próximamente vamos a estar ejecutando actos a fin de llevarlos ante los tribunales. ¿Cuántas pandillas ustedes tienen identificadas en la ciudad capital? Esos datos los lleva a cabo el fiscal antipandilla, que posteriormente puede compartirlos, claro, con ustedes, igualmente con otros medios de comunicación. ¿Lo ocurrido con los ultimados en Gunanega también guarda relación con esto? Nosotros ya hemos identificado a dos de los cadáveres y no guarda relación. Es más, los hechos se dan prácticamente de manera simultánea. Sin embargo, el hecho en la discoteca, sí, se trata de un acto de sicariato que había una planificación previa y este otro acto, otro hecho, los cuerpos ubicados en Gunanega, guarda otro ribete en cuanto a las investigaciones. Es importante resaltar que el Ministerio Público continúa realizando una labor efectiva a fin de perseguir el delito, lo que nos corresponde por constitución y la ley. Una vez se dan los actos delictivos, inmediatamente el Ministerio Público acude al lugar y realiza las pesquisas y el levantamiento de los indicios a fin de vincular a los autores del hecho y llevarlos ante tribunales para conseguir condenas ejemplares que de alguna manera persuada a estos, sí, grupos criminales de continuar con sus actividades delictivas. Hay algo que llama la atención. Octubre termina con el mes más alto en homicidios y el mes más alto en captura de droga en Panamá. Sí, ¿hay una relación directa con estos hechos? Definitivamente, el mes de octubre, los números lo hablan por sí solo, un número plural de personas que perdieron la vida están en su mayoría vinculadas a aquellas víctimas realizando transacciones, negocios con grupos organizados. Igualmente,
se ha dado una cantidad grande de incautaciones de drogas. Hasta este momento se han incautado 105.240 kilos de droga. Esto representa 46.285 kilos más que el mismo periodo del año pasado. ¿Qué realiza? No solamente la Fiscalía de Drogas está realizando operaciones para acabar o minimizar este tráfico internacional, también realiza operaciones internas sobre el menudeo, el micotráfico, a fin de llevar a todas estas personas que están en el territorio nacional realizando esta actividad delictiva ante los tribunales. Es importante mencionar que este equipo de fiscalías especializadas de crimen organizado, de pandilla, homicidio y droga se han unido en una estrategia direccionada por el despacho superior a fin de realizar una operación que anteriormente no se había realizado. Pero en la cantidad de las operaciones que se han realizado este año, le puedo mencionar homicidios en este momento, ha logrado 112 condenas de personas en temas de homicidio, 156 imputaciones, 122 personas están detenidas en este año por delitos de homicidio, femicidio, tentativas de femicidio y tentativas de homicidio. Se han logrado condenas ejemplares de 50 años, de 34 años, de 30 años. El equipo antipandilla ha realizado 11 operaciones en distintos puntos de Panamá. De estas 11 operaciones, ha logrado capturar a 217 personas vinculadas a pandilla. Además, se ha logrado establecer penas de 128 meses. Esto nos lleva a ponderar que, si bien es cierto, los grupos criminales van a seguir operando en el territorio nacional, el Ministerio Público, con las limitaciones que tiene, tiene un equipo motivado, un equipo que trabaja 24 horas del día a fin de combatir la criminalidad y tener una certeza del castigo que propiciará, y es la esperanza de nosotros y el norte que tenemos, una paz social, que es a lo que no estamos invocando. Fiscal, el descabezamiento del cartel del Golfo tendrá repercusiones en las calles de Panamá y en esta pelea entre pandillas. Ese tema, por estrategia de investigación que llevan las fiscalías antinarcóticos, es preferible que ellos realicen las investigaciones posteriormente para poder desarticular grupos criminales que se están dedicando al narcotráfico. Adelantar información propicia que estos grupos criminales cambien sus rutas o cambien su dinámica de cómo realizar su narcotráfico. ¿Aquí se está capturando más droga porque Colombia está produciendo más droga o está siendo más eficiente en la captura? El ingreso de la droga viene de Sudamérica. Uh-huh. El Ministerio Público, definitivamente, a realizar inteligencias, siendo mayor eficiente con los estamentos de seguridad, es un trabajo en equipo, realizan mayores incautaciones de droga que viene en trasiego y droga también que se queda aquí en Panamá. Eso lo lleva investigación, inteligencia y productividad. Bueno, fiscal Rafael Baloyes, gracias. Y sobre todo, pues, ese estímulo de seguridad y la certeza de castigo a estos facinerosos que realmente, pues, nos están dejando poco margen de maniobra a los ciudadanos que queremos salir a divertirnos y a solamente pues querer pasar un rato en familia. Gracias. Un último mensaje a la sociedad. Tengan confianza al Ministerio Público. Hay fiscales que trabajan para ustedes. Todo el Ministerio Público está motivado y va a trabajar para realizar unas investigaciones eficientes y llevar ante los tribunales a aquellas personas que cometen conductas delictivas. Gracias, fiscal Rafael Baloyes. Caso de la masacre ocurrida en el casco antiguo la semana pasada.